Marta, bienvenido a mi canal. En este vídeo os traigo este maquillaje para Halloween de este año. Que bueno, si no sabéis qué personaje he hecho, significa que lo he hecho muy mal. Se trata de It, el payaso de It. Bueno, se llama realmente Pennywise, puede ser. Yo Penny Watson, creo que es Pennywise. Puede ser. Entonces, yo sé que mi inglés es muy malo, pero bueno, de la película de It, aprovechando que en septiembre, este septiembre se estrenó el capítulo 2. Cuando se estrenó la 1, no os traje el maquillaje. No hice el maquillaje para el canal ni nada. Sí que lo hice para las redes sociales, lo subí porque una amiga me pidió que la maquillara de It. Y creo que se estrenó también otra de. Coincidió con el estreno de una de las de Annabelle. Porque otra amiga me pidió que la maquillara de Annabelle. Os pondré fotos y eso por si lo queréis ver. Pero lo que es para el canal, no os traje ese año. Esa, la de It, y este año que se ha estrenado, pues he decidido traerlo, pero en versión un poco diferente, porque cuando maquillé a mi amiga, sí que lo hice en masculino, porque tiene el pelito corto y eso, pero yo he decidido hacerlo más femenino, dejándome el pelo largo y poniéndome máscara de pestaña y un poquito el maquillaje más ahumado, pero no hay mucha diferencia del masculino, bueno, y las cejas, eso sí, me he dejado las cejas, pero no hay mucha diferencia del masculino, ya que no quería perder esa esencia de payaso terrorífico, aunque a mí este payaso me da miedo, pero bueno, ya me entendéis, es de película de terror. Eso sí, como podéis ver, ni me he pintado el pelo de naranja, ni me he puesto los dientes esos así postizos, picudos como tiene él, ni me he puesto la lentilla amarilla, ni nada de eso. De hecho, ni me he comprado el traje. Lo que tengo aquí en el cuello para simular esto lo que tiene It es una camiseta vieja de un Halloween pasado, por eso tiene estos rojos de sangre artificial. Pero bueno, no le he puesto nada de eso porque sé que ustedes sois como yo, o por lo menos la mayoría sois como yo, de que ni habéis estudiado caracterización, ni tenéis dinero, ni queréis gastaros dinero en productos de efectos especiales de caracterización. Ni disponéis de una tienda así muy cercana. La mía a mí me pilla lejillos. Son difíciles de conseguir, aparte son caros, como ya he dicho. Así que todo esto lo he hecho con productos de maquillaje que podéis encontrar en la tienda de al lado. Y encima son económicos. Casi todos son económicos. No, todos son económicos realmente. Así que nada, ya me he enrollado mucho. Vamos a empezar. Pues bueno, vamos a empezar. Y siempre que pongo un fondo negro atrás me veo más blanca de lo normal, pero bueno. Voy a intentar ponerme algo después en el cuello como decoración para imitar un poco a It, pero no me puedo quitar la camiseta, no me puedo cambiar la camiseta, básicamente porque me he hecho un tatuaje en la espalda, entonces no puedo ponerme una camiseta blanca porque la mancharía. Y ahora sí, si veréis ahí, voy a coger el jumbo de NYX en el color Milk. No voy a darme la piel perfecta porque de hecho It en la película tiene la piel como estropeada, no la tiene muy bonita. Y por eso no me he echado ni prebase para los poros ni nada. Y madre mía, cómo se me está viendo la piel todos los poros. Estoy sufriendo ahora mismo, ¿vale? Las orejas no me las voy a tapar porque me la voy. O sea, no me la voy a tapar, no me la voy a pintar porque me la voy a tapar con el pelo. Y el cuello me lo voy a pintar pues hasta aquí porque quiero ponerme algo en el cuello también. Entonces, lo que quiero hacer es con el mismo jumbo de NYX iluminar ciertas áreas. Voy a coger ahora el lápiz de Kiko para ojos. Este es el color 01. Y básicamente lo que quiero hacer es como manchurrones así. Y a lo mejor difuminarlo con el blanco. Para crear como manchones. Me lo voy a hacer así para abajo como para hacerlo como carabel, carabel. Bueno, chupa. It obviamente no tiene contorno, pero yo soy una It femenina.
Voy a coger ahora la paleta esta Better Together, que era mitad Too Faced, mitad Kat Von D. Voy a coger la de Kat Von D, el lado de Kat Von D. Y voy a coger la sombra negra mate. Sé que Itch no tiene cejas, pero como las quiero hacer femenina, pues me quiero hacer las cejas, así que... Y con el mismo negro lo voy a posicionar aquí. Con un lápiz rojo, este es de... Si puedo enfocar. Este es de Sims, en el color 08 Red Blues. Voy a hacerme ya los labios y el resto. Lo estoy haciendo con lápiz, obviamente, porque si me equivoco, así lo puedo borrar. Voy a coger ahora este labial de Color Pop, que es de los Ultra Matte Lip en el color Notion. Lo que voy a hacer ahora con el mismo lápiz rojo de Essence es aplicármelo un poquito en la línea del agua. Es de labio, ¿vale? Y no debería ponérmelo en los ojos porque encima es un tono rojo y puede ser peligroso. Y tengo ahí lápiz rojo para ojos, pues un trabalengua, tengo ahí lápiz de rojo para ojos, pero no tengo ganas de levantarme a cogerlo. Así que voy a poner este, pero ustedes por favor cogen uno de ojos. Voy a aplicarme unas cuantas capas de máscara de pestaña. Esta es la de Daily Plus, alas de mariposa. Ho ho ho!